Apoyo Rico, la esquina del sabor, y Esparta Crossfit Salcedo. Y así que tenemos en una esquina al contendiente, directamente desde la vecina provincia de Guayas, de la ciudad de Guayaquil. Él es el cazador de recompensas, el hombre que no tiene amigos, pero sí muchos enemigos. Viene a retar por el título mundial de War, Steve Coyote. Y en este contienda internacional, Ecuador contra Panamá, directamente desde la República de Panamá, el forjador de color, el actual con todo, furibundo, iracundo, aquí el Coyote. ¡Tremendo golpe suicida!
Por parte de
Frustración en la cara aquí del panameño. Creo que no sabe qué hacer. ¿Cómo derrotar al coyote? Con ese ímpetu, esas ganas que tiene de llevarse ese título mundial. Le han dado con todo un sillonazo tremendo, seguido incluso afuera del ring, batallando contra cielo y tierra en estos instantes, el coyote. Esto dice que se acabó. Cárcamo está aquí diciendo que esto se va a terminar. Voy a buscar nuevamente esa silla. Recuerden, amigos, que es una lucha sin descalificación. Con malas intenciones.
ubiquen en sus lugares, que yo no pase a mi lado. Después, amigo, por favor. Les pedimos, por favor, que se ubiquen en sus lugares. Difícil, subestimé a Coyote, pero esto no se queda así. Como campeón merezco una revancha y no me pienso rendir. Voy a regresar una vez más a Ecuador y ser el campeón peso pesado a la UAR. Así que Panamá no lo voy a defraudar. Una pequeña piedra de tropiezo, eso es todo.